Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres, bella alma. Un gusto estar contigo en esta bella y hermosa tarde desde la Ciudad de México. Tu amiga Nieves Martínez, o Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior, donde comparto otro tipo de información que normalmente no nos podemos permitir compartirlo por diferentes medios. Es un gusto saludarte, bella alma. ¿Cómo estás? ¿Cómo dicen que les va? Ya me encuentro en Ciudad de México en estos momentos y estoy muy contenta, con muchas cosas que contarles, con mucha información que transmitirles, porque se viene un momento de grandes, grandes cambios e impresionantes. Entonces es un momento importantísimo, valiosísima información la que tenemos el día de hoy. Así como se van sumando, háganme saber si se escucha bien, desde dónde se van conectando. También puedes encontrar múltiple cantidad de información en mi página web, nievesmartinez.com.mx, donde encuentras en mi blog muchísima información, donde encuentras cursos y talleres a tu disposición, como pueden ser de sanación cuántica, de co-creación en sintonía, de integrar femenino y masculino, de estar en alta frecuencia vibracional. Encuentras muchísima información disponible para ti en estos momentos para ya no tener que esperar y estar en la avanzada. Y quiero contarte que si estás en Costa Rica, si estás en Costa Rica, bella alma, te tengo un gran anuncio que hacer porque estaré la semana del 12 al 16, pero formaré parte del evento, el evento que se hará del 12 al 22 de junio en el Pulsar del Corazón en Costa Rica, el llamado de las aves. Y voy a tener un curso presencial el 12 de junio, el llamado de la creación. Este taller presencial será con la comandante Ana y realmente tendremos información muy valiosa porque te ayudaremos a reconectar con el ser divino, con tu esencia, con la voz de tu corazón para poder vivir este renacer en todos los aspectos de tu vida. Vamos a armonizar y ensamblar todos los cuerpos, el físico, mental, emocional, etérico y espiritual. Y vamos a generar una activación de los códigos cristal diamante y la activación de la llama trina con lenguaje de luz y la comandante Ana. Entonces te invito que si estás en Costa Rica, no te pierdas este evento. Porque verdaderamente el momento, y esto tiene mucho que ver con lo que voy a platicarte el día de hoy, el momento que estamos viviendo es vivir ya en conexión con el ser. Y el ser, eres el ser divino, creador en acción. Gracias, mi Eloísa. Gracias, bella, hermosa, por avisarme. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Háganme saber desde dónde se conectan porque me va a dar muchísimo gusto. Hoy estoy transmitiendo a esta hora porque después, más tardecito, tengo una entrevista que me van a hacer en el canal de Despierta 852 Hz, que voy a hablar acerca de la libertad y qué es la verdadera libertad. Te invito a que me sigas más tardecito. Tenemos muchísima información, como siempre, y bienvenidos a todos los que se van sumando, ¿eh? Buenas, buenas tardes. Buenas tardes hasta España, Silvia hermosa, Catalina hermosa. Un fuerte abrazo. Un abrazo hasta Bulgaria, Petinka, vives en España. Entonces, un fuerte abrazo, con mucho gusto. Un abrazo para ti. Bien, bien, bien. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que es bien importante, cómo se han sentido, cómo han sentido estas energías, porque realmente estamos surfeando una ola. Yo les decía la semana pasada que prepárense, porque estábamos surfeando la ola y los altibajos, las tensiones podían ponerse a todo lo que daba. Pues bien, nos estamos moviendo justamente en este portal pleyadiano. Estamos casi llegando a la cima de todo este portal y pasaje cósmico. Entonces, ahí moviéndose muchísimas energías galácticas que también tienen que ver con toda esta descarga plasmática
que se extiende desde la luna nueva, realmente donde, por un lado, si has hecho el trabajo, te sentirás mucho más ligero, más liviano, más en expansión, con más alegría, con más dinamismo. Pero por otro lado, si hay cosas que no están resueltas, este momento es un gran catalizador, que es como un gran embudo, que te va a llevar a darte cuenta qué no estás procesando y digiriendo de forma adecuada y qué te está haciendo ver y darte cuenta que todavía no has trabajado, no has liberado, no has sanado, cuáles son estos procesos que todavía te faltan por trabajar. Y seguramente estarás sintiendo muchos síntomas también en las articulaciones, la visión borrosa, puedes sentir pitidos en los oídos de forma pulsante, como un pulsar, y también en el hemisferio derecho, en la cabeza, puedes sentir dolores de cabeza y presión con mucha, mucha fuerza. También parte de lo que estarás teniendo problemas es a nivel del sistema digestivo, porque también te estará mostrando qué no estás digiriendo y qué ya no estás procesando de forma adecuada. Y puede ser tanto a nivel físico, en alimentación, como en mareos, como en náuseas, como en tipos de alimentos que ya no te caen bien, y esto tienes que empezar a darte cuenta que tu nivel frecuencial y vibracional está mostrándote que hay cosas que ya no las vas a digerir igual. Y lo mismo que pasa con los alimentos, también te va a pasar con las personas, que hay personas que ya no resuenan contigo. Y voy a hablar ampliamente de todo esto, porque esto tiene que ver con cómo proceso yo y cómo digiero yo esta nueva energía en este nuevo ciclo de mi vida. Me gustaría saber cómo te has estado sintiendo. También puede haber, escríbemelo por ahí para comentarlo, también puede haber mucha ansiedad, mucha ira contenida para muchas personas. Yo ayer que regresé a la Ciudad de México, regresé a la Ciudad de México el sábado y excuso decirles que lógicamente parte de lo que se está viviendo también en esta fiesta cósmica, pues venía yo de Argentina y fui desviada a Acapulco casi 4 horas en el avión encerrados, lógicamente porque Don Goyo, el Popocatépetl en la Ciudad de México, se había alebrestado esta semana, había ya empezado con movimientos internos de este fuego que se está activando y que tiene que ver mucho con algo que te voy a platicar, que son estas activaciones de los volcanes, donde realmente hay una gran tensión entre Júpiter, Plutón y Marte, que está poniendo de manifiesto todo lo que no estás en este fuego interno digiriendo, ¿no? Y los volcanes se están activando, que representan el fuego, que es esta ira, que es este coraje, que es estas cosas que no he digerido, estas verdades que se están mostrando, pero que no estoy procesando de forma adecuada, porque esto me hace darme cuenta que a la hora de que se están descorriendo los velos, estoy viendo cosas que me generan frustración, coraje, enojo, ira, rabia, y esto tiene que ver con tu estómago, que es la parte física, pero tiene también que ver con este movimiento planetario, que es este fuego que representa los volcanes en acción. O sea, realmente falta y se presenta este fuego en acción. Y este fuego que tiene que ver con tu fuego interno, que son esta energía de baja vibración en acción. Pero que a pesar de ser de baja vibración, es muy importante que se te esté presentando. Es decir, no te molestes, al contrario, abraza estas partes de ti y date cuenta qué es lo que aún falta por resolverse dentro de ti. ¿Qué es lo que te trae estos impulsos nuevos o te está trayendo desmotivación,
falta de aliento, falta de visión, falta de objetivos, ¿eh? Porque como es adentro, es afuera. Y ahora es por donde quiero hablar largamente de este tema, porque la nueva visión, ¿eh? La nueva visión que entra expansionar, ¿eh? Y trae prosperidad en abundancia, pero voy a hablar en determinado momento desde dónde viene esta gran transformación. La luna nueva, si lo recuerdas, la semana pasada entró Júpiter, que es este gran, esta gran lupa cósmica. Júpiter expansiona en Tauro. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos una nueva energía en el planeta por un año, más o menos, que trae una nueva dinámica, que va a afectarnos a todos. Me da igual que seas de Tauro, que no lo tengas, que sepas lo que es o no es. Lo que quiero que entiendas es que te va a afectar esta energía. ¿Desde dónde y cómo puedes aprovecharla de forma adecuada? De forma que tú entiendas qué está pasando contigo y cómo poder resurgir realmente y conseguir la prosperidad en abundancia de la cual eres merecedor. Y esto es lo que te vengo a contar en esta sesión el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una gran transformación con esta nueva energía y vamos a ir desglosando. ¿Qué significa transformación? La transformación es la acción, es ver más allá de las formas, es dejar atrás para dar forma a lo nuevo. La nueva energía viene de la mano de este gran sol que es Júpiter, que es montones de veces más grande que el sol central y nos está alumbrando y está poniendo una gran luz, una gran expansión, para que podamos materializar, porque esto es lo que representa Tauro, materializar, es decir, dar tierra, y llevar a cabo todos los planes, aterrizarlos, todos los proyectos, aterrizarlos de manera armónica, de manera amorosa. Todo lo que representa esta energía es que le des tierra a través de los sentidos, porque es muy importante este punto, porque tiene que ver con la energía femenina, a través de todo lo que trae gozo, deleite y dicha a tu alma, para que sea plasmado y expresado en abundancia. Pero bien importante, todo lo que representa el poder materializar y se va a expansionar lo que esté dentro de ti. Y yo te pregunto, ¿qué está dentro de ti? Si yo tengo, si tú fueras una taza realmente y alguien te viene a mover tantito, ¿qué sale de ti? ¡Ah! ¿El loco? ¿El gritón? ¿El enojado? ¿O sale el benevolente y amoroso? Porque eso es lo que va a expansionarse tremendamente, a materializarse en tu vida. Estamos en el momento mágico de pide y se te dará. Entonces, yo llevo hablando durante mucho tiempo que este momento que se avecinaba, donde realmente vienen grandes bendiciones, sí, vienen, pero ¿qué es lo que se va a materializar? Lo que esté dentro de ti, porque eres el Dios divino en acción, el Dios creador. Entonces, ¿qué vas a crear? Lo que es creído será creado y manifestado. Esto es bien importante, porque sí, todo el mundo te habla de abundancia, pero abundancia es tanto grande, se va a ver en abundancia lo bueno como lo malo. Entonces, ¿qué es lo que en estos momentos se va a expansionar y se va a mostrar de manera abundante en tu vida? Insisto, ley universal, como es adentro, es afuera. Se va a expansionar y se va a materializar en tu vida realmente lo que está en tu interno. Si en tu interno tú crees que algo es merecedor, definitivamente no va a suceder. Es decir, no atraes lo que quieres, bella alma, atraes lo que eres. Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta la prosperidad en tu vida. Más cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de abundancia, sino de qué tan próspero
tú te sientes en tu vida. Y para ello te voy a recordar que hablar de prosperidad es hablar de una frecuencia con la que sintonizamos. Y cuando hablamos de prosperidad verdadera, la gente siempre imagina dinero en abundancia. Sin embargo, no es así. Cuando hablamos de prosperidad, ¿qué significa? Y el origen viene de la palabra latina prosperus, que significa ir bien. Prosperus significa ir bien. Y esto implica mucho más que nuestro bienestar financiero, ¿eh? Bella alma. El significado original de la palabra encierra la totalidad de nuestro bienestar. La totalidad de nuestro bienestar incluye la salud y la felicidad, la paz, el amor, así como todos los éxitos en todos los sentidos de nuestras vidas, porque está ligado a la inclusión de bienestar, que hace que nuestro cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu estén vibrando en una máxima frecuencia, en la más elevada frecuencia que corresponde a vivir inspirado, es decir, en espíritu, en conexión con espíritu divino, cuyo significado es gozar de la dicha de ser guiados, por el ser divino que tú eres. Y desde ahí es que nos invita Júpiter, que es el gran sol al cual estamos conectados y está dentro de nosotros, dentro de todas tus células, está invitándote a seguir nuestra vida en esta nueva energía. Por lo tanto, bella alma, es importante reconsiderar y observar nuestro corazón, nuestros sentimientos, si son de alegría, de compasión, de amor, de bienestar, de verdad, si estás expresando tu propia voz, si estás siendo tú mismo, si estás siendo auténtico, si estás empoderado desde el ser divino que hay en ti, recuperando tu poder personal, si te mueves con impecabilidad, con coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, si estás en esta sintonía y en esta frecuencia, pues lógicamente esto es lo que se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos entrando en el tiempo arte. Entonces, todo lo que sea estar acorde, en sintonía, entre, obviamente hay unas necesidades mundanas y a nivel físico, pero necesitamos empezar a estar en alta frecuencia vibracional, empatando y ensamblando todo esto desde la más alta frecuencia, desde la más alta vibración, porque Júpiter es expansión en abundancia. Júpiter va a poner de manifiesto como una gran lupa que se expansione y que se haga más grande y se manifieste rápidamente todo lo que esté en tu interior. Entonces, es muy importante que esto viene con el sentimiento que yo tengo dentro de mí. Si yo siento que no soy merecedora y que, uy, qué caro está todo, qué terrible está el país, qué terrible está el mundo, está todo en un caos. Mira, se te va a poner más grande, se te va a expansionar cada vez más, se te va a hacer visible y evidente eso que tú crees, porque lo que es creído se te va a mostrar como tu realidad. Porque el universo en estos momentos te está diciendo en todo momento, tus deseos son órdenes. Y te va, cual genio de la lámpara, Júpiter es como el gran genio de la lámpara, y te va a proyectar en tu película de vida exactamente lo que hay en tu interior. Y me gustaría leerles a todos en estos momentos y que me vayan contando qué se les está manifestando en su vida al día de hoy. ¿Qué estás generando? Porque lógicamente nos va a permitir darnos cuenta qué es lo que necesito modificar en mi interno para que se manifieste todo el bienestar. Es decir, hoy en día, si tú quieres que algo suceda, va a suceder súper rápido.
con una velocidad impresionante. Te vas a quedar verdaderamente pasmado de la velocidad co-creadora para hacer realidad tus sueños y manifestar y bajar tu cielo a la tierra. Pero también puedes co-crear tu propio infierno. Esto dependerá de ti, de lo que esté en tu interno. Si tú dices, ay, no, mira, traigo este nuevo proyecto, pero no me atrevo, no sé si podrá ser, si funcionará, si no funcionará. Ay, todo el mundo me dice que estoy loca, que querer dejar mi trabajo seguro. Si todo eso es lo que tú crees y le das entrada a todo eso negativo, eso es lo que se manifestará en tu vida y tendrás todas las razones para ir y sabotear tus propios proyectos, ¿eh? Entonces, bien importante, lo que está adentro es afuera, ¿eh? ¿Cuál es el motivo de tu desmotivación, ¿eh? Como pregunta Mariana, me pregunta, ¿qué hay de la desmotivación y la falta de objetivos? ¿Qué es desmotivación? Desmotivación viene de la falta de motivos, de la falta de los motivos que me mueven a ir hacia adelante. Entonces, esta falta de motivación, mi querida Marina, viene de una falta de encontrarte a ti mismo, de amarte a ti misma y reconocerte con tu propia valía. Por eso no hay esta motivación que son lo que me hace motivar, caminar, motivos, dar en los pasos hacia adelante. Porque cuando yo sé quién soy, qué hago aquí y para qué estoy en este plano, entonces ahí está mi misión clara, mi visión y lógicamente tengo objetivos, tengo claridad. Entonces, esta falta de amor propio es una falta de no saber quién soy, qué hago aquí, para qué estoy en este plano, para qué estoy en este planeta, qué corresponde. Y esto produce mucho malestar. ¿Por qué? Porque no estoy en prosperidad, es justamente lo que estamos en estos momentos hablando, mi corazón. Es esta prosperidad te hace estar en esta sinfonía cósmica donde tu ser te está llevando al siguiente nivel evolutivo, al siguiente paso, al siguiente objetivo en forma sincrónica. Cuando tú realmente estás desmotivada, cuando estás viviendo el momento más grandioso de la humanidad, es que falta el entender quién soy, qué hago aquí y para qué estoy aquí. Y es momento de ingresar a darte cuenta y a contestarte estas tres preguntas, ¿eh? Mi querida Marina. Es muy importante. Qué bueno y te agradezco infinitamente que lo estés poniendo encima de la mesa, porque estoy segura que como tú, hay muchas personas que en estos momentos se pueden beneficiar justamente de no tener claridad, de no saber hacia dónde voy, de no saber qué hago con mi vida, de no saber en este momento medio caótico que vive la humanidad, de no tener claridad de visión. Y esto es importantísimo porque esas tres preguntas que te acabo de poner encima de la mesa, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y para qué estoy en este planeta viviendo esta experiencia humana en estos momentos? Te va a conducir a tener realmente claridad, motivación y visión. Y en donde pones tu atención, tu intención y tu energía, crece y acontece. Entonces, realmente ahí es muy importante que tú resuelvas en tu interno. Si aún no lo has resuelto, busca ayuda y puedes necesitar una terapia, puedes necesitar buscar. Recuerda, estoy a tu disposición también. También doy terapias de sanación cuántica, holísticas y trabajo de manera integral con el ser humano. Entonces, búscame, también estoy a tu disposición. Es importante darse cuenta que a veces hay que hacer este trabajo interno y que cuando no lo hago, empiezo a caer en picada y empiezo a entrar en un declive interno. Es momento de darme cuenta con estos foquitos rojos que tengo que trabajar en mí, que es un momento importante donde tengo que limpiar. También puede haber, Marina, mucha parasitación en todos tus cuerpos, en el físico, en el mental, en el emocional.
También puede haber falta de foco. Esta parasitación puede ser desde entidades de baja vibración, desde el cuerpo mental que está en la loquera de qué hacer, no puedo esto o lo otro, y se produce un desgaste. Parásitos internos por una falta de físicamente de limpieza interna, y esto te empieza a entrar en una desmotivación. Entonces es momento también de limpiar, de activar, de templar todos tus cuerpos y desazolvar absolutamente para que empieces a tener una energía nueva, a estar en sintonía con esta nueva frecuencia y a estar en alta vibración, porque tú mereces tener y ser y disfrutar del cielo en la tierra, y más en estos momentos que la energía está disponible para todo el que quiera. Esta energía en esta nueva línea de tiempo es ya muy notoria. Entonces, es importante darse cuenta qué es lo que necesito, buscar a veces ayuda. Este es un momento terapéuticamente donde muchas personas se van a dar cuenta que necesitan hacer cambios de fondo en su vida. Por eso hablaba yo de transformarse, que es el ser que vive más allá de la forma, y tomar acción en esta transformación, tomar acción, tomar las riendas de mi vida y decir, estoy dispuesto a hacerme cargo en estos momentos y a ser el responsable de lo que es mi vida. Cuando asumo la responsabilidad de mi vida, es la habilidad que yo tengo para responder a cualquier situación que se me presente. Con lo cual, estoy dispuesta y preparada para accionar de manera distinta, porque mismas acciones generan mismos resultados. Si quiero cambiar estos resultados de mi vida y si quiero cambiar mi futuro, tengo que cambiar esto de fondo. Tengo que liberarme de estos viejos programas que me están llevando a mi propia caída. Yo soy el co-creador. No son los políticos, no es la Tierra, no es el planeta. Eres tú el co-creador de tu realidad. Hay mucha gente fluyendo en abundancia, en prosperidad. Y yo lo veo constantemente y digo, mira, la gente, los aeropuertos están llenos, todo el mundo está viajando. ¿Dónde estás tú ubicado? ¿Consideras que eres una persona próspera? ¿Consideras que eres la persona digna y merecedora para recibir prosperidad en abundancia en tu vida? ¿O estás vibrando en el, ay, no, es que está horrible, es que esto no se puede, es que no sé qué? Porque entonces tú solito te conviertes en tu enemigo. No necesitas de nadie. Eres el co-creador, eres el divino Dios en acción, eres la divinidad activa, pero no te lo crees. Y no lo vas a crear en tu vida si no te lo crees. Esto es bien importante que lo asumas. Deja de culpar al mundo. Empieza a asumir la responsabilidad de estar vivo, Y esto representa ser consciente de tu propia divinidad. Porque eso es el despertar de conciencia. Ser consciente de tu propia divinidad. Eso es parte fundamental de este proceso. Tenemos que ser coherentes entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Porque todo eso va a dar lugar a que se co-cree de forma grandiosa. Y no solo decir me siento, sino realmente darte cuenta si mi cuerpo, mi corazón, mi mente, mi alma y mi espíritu están caminando en la misma sintonía, en la misma dirección. O juego a decirme mentiras, o voy diciendo mentiras a la gente, o voy engañando, porque entonces no hay coherencia, porque entonces se me va a revertir todo y se me va a explotar en la cara. Es bien importante que seamos conscientes de en dónde estamos fluyendo. Entonces, es muy importante darse cuenta que este proceso es muy de estar bien conmigo misma. Cuando yo estoy muy bien conmigo misma, mis relaciones son armónicas. Cuando yo siento que las relaciones están mal porque yo estoy en mi proceso de conciencia y las relaciones no están así, como es adentro, es afuera. Es algo que estás generando tú.
Entonces, antes de llamarse conscientes, iluminados, hay que poner luz a mi propio ser, a mis propios cuerpos y darme cuenta qué programas traigo todavía cargando, sin trabajar, sin solucionar, que están generando relaciones tóxicas, trabajos y potencialidades discordantes, que están generando que yo no tenga mi propia autonomía, que yo no tenga libertad, que yo no tenga la propia expresión de mi voz, porque a veces nos ponemos muchas trampas, ¿no? Y nos contamos muchas mentiras y nos contamos muchos cuentos. Estar despierto realmente representa ir más allá. Entonces, darse cuenta de esto es fundamental, porque en estos momentos hay que estar en equilibrio, ¿eh? Voy a hacer mucho hincapié en este punto porque el equilibrio de todos tus cuerpos y la integración y el ensamble del cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu, así como el físico, el mental, emocional, etérico y espiritual, van a traer consigo la sincronización con el ser. Entonces vas a entrar en el flujo sincrónico, donde una causalidad te lleva a la siguiente, donde una sincronía te lleva al paso siguiente, donde una verdad te lleva a la siguiente situación. No necesito saber el fondo ni el final de la escalera. Esta voz te va a ir llevando paso a pasito de un escalón al siguiente. Si tú quieres controlar y manipular el resultado de esa situación, te va a explotar en la cara y no va a funcionar, porque esta es la voz divina activa, confiando en el proceso que guiará tus pasos en la nueva dimensión, en la nueva línea de tiempo, ya que la prosperidad es la forma de cómo te conectas con la luz, con la conciencia superior, con la fuente divina, como tú lo llames, esa luz, como energía que te da y te provee de lo que requieres en tu vida, ¿eh? E, insisto, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, y esta fuente te trae a ti lo que requieres en tu vida para tu propio aprendizaje. Y si en tu vida están situaciones discordantes a través de relaciones no adecuadas, te está mostrando algo de ti que necesitas ver y que no quieres ver, porque tu ego te está diciendo algo diferente. Entonces, no quieres entrar en tu corazón a trabajar esa herida de dolor, de rechazo, de abandono, de carencia, de buscar a la gente por necesidad, de llenar tu vacío interno. Y es momento de que te des cuenta, antes de llamarte consciente, iluminada o realmente, sino realmente darte cuenta qué es lo que necesitas trabajar de ti mismo, de ti misma en estos momentos. Porque hay una gran disociación y una gran discordancia. Entonces, escucha los deseos y los anhelos de tu corazón, porque a veces nos han dicho muchas veces, tú no sirves, tú no podrás. Si deseas montar un negocio, una empresa o de tener dinero, obedece y crees que esto obedece a, más a un sentimiento egoísta de solo disfrutarlo tú, es posible que no lo vayas a recibir. Porque si tu sentimiento al respecto es, no, 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 pero ¿cómo? Si yo recibo dinero, eso no es posible. Eso me han, desde chicos ya sabemos que los ricos sufren mucho y que eso es terrible. ¿Por qué? Porque te han inculcado que el dinero es malo, porque trae codicia, porque trae situaciones. Entonces, desde ahí traes un candado, un contrato, una situación que no te está permitiendo disfrutar de la prosperidad, porque tu pensamiento y sentimiento con respecto al dinero o con respecto a la abundancia y a la prosperidad y a tener recursos y a tener dinero, eso es muy tóxico en tu cabeza. Entonces traes ahí un programa de carencia que necesitas liberar. Entonces este es un momento donde, te digo, si por casualidad estás oyendo esto, no es casualidad. Porque eso no existe. Existe algo que verdaderamente te des cuenta para que rápidamente puedas realizar este cambio y construir y crear algo con el propósito
de dar y compartir para el mayor bien. Cuando tú pongas un negocio que esté fincado en esa situación, construir o crear para el mayor bien, para dar y compartir, para el mayor bien de todos los involucrados, esa empresa va a tener éxito, prosperidad, crecimiento y oportunidades de futuro y solidez. Y va a traer una gran proyección cuando entiendes la fuerza de dar y compartir. Cuando tú nada más quieres tu beneficio personal, en ese sentido, realmente vas a estar castrando tu propia prosperidad. Entonces, ten la certeza que dar y compartir te va a traer en unidad para el bien mayor, te va a traer también prosperidad en abundancia. Lo que das, te lo das. Lo que quitas, te lo niegas. Así de fácil. Entonces, es muy importante tomar conciencia de toda esta información que estoy compartiendo contigo, porque se va a hacer cada vez más notoria, más evidente, la separación en el planeta de dos líneas de tiempo completamente distintas. ¿En dónde vas a estar tú situado? Porque ya no va a ser tan fácil decir, ¡ay, pues ahí me la voy llevando! No, no. Es tomar posición y determinación de quién soy, qué hago aquí y para qué estoy aquí y cuál es la línea de tiempo por mi libre albedrío a la cual elijo sumarme, desde dónde estoy y para dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a un portal súper fuerte, que es el 777, muy poderoso, y viene el solsticio. Entonces, las energías están cada vez más potentes, cada vez más fuertes, donde necesitas alinearte con la voz de tu corazón, entrar en esa sintonía que realmente representa entrar en el llamado del corazón, de la creación, del ser divino que tú eres, y conectar con esa potencialidad infinita que hay en tu interno. Entonces, en la nueva energía se nos pide en estos momentos que consideremos y redefinamos que la prosperidad en abundancia es la toma de conciencia, ya que la información es distinta. Entonces, la conciencia recuerda que es información. Entonces, en estos momentos se te invita a ver y a promover la visión de manera diferente. Deja de estar promoviendo las opciones A, B o C por si no te sale nada de esto. Empieza a co-crear desde la mejor visión y posibilidad. En esta nueva energía también redefine cómo quieres percibir tus nuevos valores, tus nuevos conceptos, tus nuevas visiones, tus nuevos principios para recrear y co-crear la reinvención de ti mismo, que refleje una nueva conciencia expandida desde la luz, desde la luz que eres, porque eso eres, eres luz divina, y moverte en la unidad de manera que puedas percibir y experimentarte ese estado de prosperidad en abundancia de manera importante, habiendo ensamblado e integrado todos tus cuerpos, todo tu ser. Entonces, es sumamente importante para la creación de la nueva realidad en la nueva línea de tiempo 5D. Por lo tanto, te invito, bella alma, a que te tomes el tiempo y reflexiones en silencio interno, contemplando qué tanta prosperidad hay en tu vida. ¿Te sientes próspero con esta nueva visión que te estoy entregando? ¿Te sientes próspero en esta nueva visión de ti mismo? ¿De qué manera eres próspero hoy en día? Toma nota de todas estas preguntas que te estoy haciendo y date unos minutos para contestarlos escribiéndolos. Te va a ayudar muchísimo en este proceso. Escribe todo, y date cuenta en qué áreas te gustaría ser más próspero, en qué áreas aún de tu vida no has despuntado o desarrollado. Y date cuenta también, ¿quiénes son las personas que enriquecen tu vida?
que suman a tu vida, esas personas que enriquecen son las personas que suman a tu vida. Y observa también cuáles son las que restan a tu vida. Te restan energía, te restan vitalidad, te traen cosas negativas nada más, ¿eh? Porque eso también te va a llevar a tomar decisiones que suma, que enriquece, que trae riqueza, ¿eh? Y que resta a tu vida. Porque lo que resta a tu vida es tiempo de decirle adiós, ¿eh? Si tu alma te dice que ya no vibras con algunas personas con las que solías compartir, tranquilo, no pasa nada, es parte de tu evolución. Si tu espíritu te pide que te conectes más y que empieces a trabajar en tu equilibrio interno, en que es tiempo de estar solo, de estar en soledad, la soledad es la edad del sol, es la edad de brillar con tu propia luz. No quieras colgarte de algo o de alguien, porque eso es desolación, ¿eh? Es esa necesidad de colgarme de algo o de alguien y eso me hace estar desmotivado también, ¿eh? ¿Por qué? Porque mi soledad, que es brillar con mi propia luz, no enriquece mi camino, no encuentro esa sintonía en mi silencio divino. En estar solo realmente es ese momento grandioso de luz en mi vida. Es la edad del sol, es la edad de relucir y brillar con toda tu luz. Si tu cuerpo te pide en estos momentos que te alimentes mejor, que camines, que duermas más horas, consiéntelo, porque esto es lo que te está pidiendo en estos momentos, ¿eh? Si tu vida te dice que ese trabajo ya no es para ti, pues es hora de tomar un nuevo rumbo. Escucha la voz de tu alma y de tu corazón y atrévete a seguirlo. Si tu corazón te dice que ya no te sientes lleno, feliz, satisfecho con esa pareja, sigue a tu corazón. Él sabe el camino. Sigue la voz de tu alma, sigue la voz, el llamado de tu corazón. Si tu vida te dice que cambies de hábitos, de pensamientos, de rutinas, de personas, de lugares que frecuentas, pues es momento de hacerle caso y escuchar la voz de tu sabiduría y tu soberanía interna. Y si tu corazón te pide que viajes, inténtalo. No saques excusas. Atrévete. Si tu corazón te pide que vayas a una terapia o que vayas a un curso, atrévete a decir sí, quiero. Y cuando tú dices con determinación, sí, quiero, voy, el universo en estos momentos dice, tus deseos son órdenes, ¿eh? Atrévete. Pero si tú estás, ay no, qué caro, ay no, no voy a poder, ay no, están locos, ay no, no, te conviertes en tu propio enemigo. Entonces, tu ser divino sabe muy bien y tu corazón cuál es, ¿eh?, la medicina que necesitas. Aprende a escucharte, conéctate con tu maestro interno y ábrete a todos. A todas las señales que llegan para ti. Permanece alerta a las señales que te están mostrando el camino, como miguitas de pan, así, tal cual. Tu alma sabe cuál es el camino y deja que lo que tenga que romperse se rompa, ¿eh? Deja de esforzarte por mantener todo pegado, controlado. Deja que la gente se enoje y que te diga adiós, que se vaya, el que se tenga que ir, que se vaya, no pasa nada. No caigas en la trampa del apego, porque entonces no podrás adquirir tu verdadera libertad, ¿eh? Deja que las cosas se rompan, ¿eh? Deja que la gente se suelte quien se tenga que soltar, se enoje quien se tenga que ir y se tenga que bajar de tu tren, ¿eh? Deja que te critiquen. Lo que piensen de ti no es asunto tuyo, es asunto de ellos y habla de ellos, no de ti. Entonces, su reacción no es tu problema. Deja de estar pensando en lo que dicen los demás de ti, porque esto es un gran desgaste energético que te impide co-crear tu mejor versión. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después, porque cualquier estado de vacío abrirá de par en par las puertas de tu vida. Deja de estar, ¿a dónde iré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Acuérdate. Nadie, nadie, nadie se ha perdido nunca por el camino,
¿Eh? Y cuando te pierdes, es el momento de encontrarte a ti mismo y de saber quién eres en verdad. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos, bella alma. No vas a poder contener ni sujetar nada. Lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no es para ti, aunque te pongas. Entonces, lo que tenga que quedarse va a seguir siendo. Pero sé tú la versión más auténtica y poderosa, porque eso te llevará a adquirir tu propia soberanía. Con lo cual es importante que demasiado esfuerzo sepas que nunca es buena señal. Si tengo que esforzarme para mantenerme en esta relación, si tengo que estar convenciendo todos los días a mi pareja de lo que quiero o espero o debe darme, eso no es buena señal. Demasiado esfuerzo es signo de un conflicto con el universo. Entonces, suelta, porque eso no trae paz a tu alma, ya sea en relaciones, en trabajos, en casa, en amigos, en grandes amores. Entrega todo y suelta. Y ríe, baila y canta, porque todo lo que se va siempre deja espacio a algo nuevo. Así funcionan las leyes universales, así funciona este universo. Entonces, a veces hay que dejar que todo se derrumbe y todo se caiga. Déjalo ser, ¿eh? Porque lo nuevo y lo mejor siempre está por llegar. Entonces, recuerda, ¿eh? Recuerda, bella alma, estás co-creando tu nuevo cielo en la tierra, en expansión. Esta nueva visión trae grandes oportunidades para ti. Si lo que acabo de contarte en este video ha sido sustancioso para ti, y crees que a otras personas también les puede servir, no lo dudes. En estos momentos, invita, lleva este video a otras personas, compártelo en tus muros, etiqueta a otras personas, llévalo y pon esa semilla a germinar para el mayor bien de la humanidad. No tienes que convencer a nadie, no tienes a que decir a nadie qué hacer en estos momentos. Simplemente siembra esa luz y un video les puede expansionar y ayudar a despertar. Nada más. Simplemente sé la luz que quieres ver en el mundo y lleva la luz y expande la luz y brilla sobre todo con toda tu luz, bella alma. Nos amo infinitamente. Voy a ver si veo alguna pregunta de las que hay por acá y si no, en un ratito les voy a empezar a contestar. Bien, les invito, si estás en Costa Rica o si quieres unirte a este llamado tan importante esta semana, atrévete a ir a Costa Rica. El llamado de la creación, taller presencial, Nieves Martínez y la comandante Ana, el 12 de junio en Costa Rica, al llamado de las aves, al pulsar del corazón, que acudiremos toda esta semana. Gracias, bella alma, un abrazo. Muchas personas están ya en otra línea de tiempo. Muchas personas están ya en estos momentos, Mariana, y realmente es muy importante. Estamos en otra línea de tiempo y bueno, en estos momentos hay que surfear la ola, como les decía en el video de la semana pasada. Les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Gracias infinitas por ser, por estar, por resonar con esta frecuencia y por compartir este video. Te abrazo, un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Les leo, déjenme todos sus comentarios. Ahí les voy contestando uno por uno. Como siempre, nos amo. Bendiciones infinitas.